Bienvenidos a un nuevo vlog. Es mi primer vlog con mi mamá acá en Corea. Estamos dando una vuelta por Seúl. Estamos en la zona de Itaewon. Está medio lluvioso, así que no sé si haremos tantas cosas hoy día, pero bueno, mañana tenemos hartas cosas divertidas planeadas. Ahora iremos a comer algo porque llegamos hace muy poco, así que ahí les mostraré lo que comemos. Bueno, terminamos comiendo en McDonald's porque es lunes y los lunes generalmente en Corea muchas cosas están cerradas. Así que agarramos McDonald's porque hace mucho calor, ya son las 5, así que... Y el hambre, me suena en la tripa. Mi hija me tiene muerta de hambre, chiquilla. Mi mamá está en su momento Olivian, buscando bloqueadores solares, mientras yo solo miro. Estaba mirando las cosas de Laneige, que se ven... Encima de esta colaboración con Hello Kitty está muy hermosa. Hola, es un nuevo día. Hoy día con mi mamá nos vamos a ir a hacer nuestro color personal análisis. Estoy muy entusiasmada. Estamos en la estación de Itaewon y nos vamos a ir al Chamcheol Station. Y nos haremos el color personal, algo que nunca he hecho y siempre quiero hacer, así que... No sé, tengo un... Creo que me van a decir como colores pasteles, que a mi mamá le dirán colores más oscuros. Veremos qué tal. Nuestra hora en el color personal es a las 12, son las 11, así que vamos a mirar un poquito por acá. Hay un mall. Así que... Ya, yo quería traer a mi mamá esta salida porque acá está la réplica de la Fontana de Trevi. Ay, yo te iba a decir, qué bonito. Para que la vea. Ay, yo te iba a decir, mira, ahí, ahí. Oh my God, aquí podemos hacernos la foto y que haya gente. Ay, qué linda. Se pasó hermosa la fuente. Lloviendo. Sí, le ha chuntado. Yo creo que no. Toda mi vida usando los colores que no tocan. Como verán, hay un día. Ya, nos estamos tomando un tecito acá en la lluvia en un CU. Mientras esperamos porque nuestra... La hora de mi mamá es a las 12, la mía es a la 1. Yo vengo de camarógrafo. Y es como una cuadra más arriba en un edificio, entonces estamos esperando acá porque son 20 para las 12. Mamá está nerviosa. Tengo como una sensación entre ansiosa, nerviosa y emocionada, porque la verdad es que siempre me he preguntado eso, como que ¿qué colores serán los que más me vienen? Porque yo tengo un gusto personal, pero incapaz y que toda mi vida he estado equivocada. Luego lo sabrán. Yo a mi mamá, a mi mamá, dije ama. A mi mamá. Yo nunca digo mamá. A ver, yo a mi mamá le tengo de apuesta que le van a decir, yo creo que le van a decir colores no brillantes, no como amarillo canario. No me gustan, no me gustan. No. Yo creo que le van a decir canario. Como por ejemplo, puede que le digan que es invierno y que le venden los colores fuertes pero oscuros. Como los colores que me gustan a mí. Claro, yo creo que te pueden decir eso. Yo creo que a mí me van a decir que a mí me vienen los colores pastel. Yo, esa es como mi teoría. Que van a decir que me vienen los colores pastel, celeste, rosado pastel. Yo creo que eso me van a decir a mí. ¿Y a ti te gustan esos colores? Mira, no los uso tanto, en Italia los usé bastante. ¿El gris se lo van a decir? Yo creo que no. No. Yo creo que no, el gris no te lo diría. El gris, adiós. Thank you.
Starbucks porque mi plan era como hacer distintas cosas, pero mi mamá está muy agotada y se ha bajado de todos mis planes. Chiquillas, que de verdad el calor húmedo es desastroso para mí. Pero tomen en cuenta que yo quería entrar al castillo y la escala no se dio cuenta que estaba cerrada. Me trajo como una hora en metro para que estuviera cerrada. Sí, pero lo que mi mamá no entiende es que en esta área había muchas cosas que hacer y no quiere ir a donde yo quería ir. Entonces era como venir para acá, ver el castillo y alrededor había muchas cosas. Eso es lo que crees tú, porque en el castillo íbamos a estar como... Bueno, vamos llegando a nuestro hotel. La verdad es que ha sido bien cortito el vlog, porque mi mamá igual está medio cansada. No más, se me echó la yegua, chiquilla. Entonces no quiere como hacer tantas cosas. Ah, ya está, son como las 8 de la noche, sí. Temprano. Y nos fuimos como a las 10. Sí, nos fuimos como a las 10, entonces todo el día. Hemos caminado más de 8, ya está, eran casi 9, 8, ya como 9 kilómetros y medio, ya. Tiempo por hoy. Pero aproveché de pasar a la librería y me compré libros. Hola, ¿cómo están? Estamos en otro día, update del vlog. Hoy día vamos a ir con mi mamá de shopping acá en Corea. No hemos ido de shopping aún. Así que llegamos a Busan y vamos a pasar el día acá en un mall bien famoso que se llama Jinsegae. Ya llegamos al mall y lo primero que queremos será comer porque no hemos comido nada aún. Mi mamá quiere comer en el restaurante del Gordon Ramsay, así que ese vamos a buscar porque yo lo he visto que está en este mall. Así que vamos a buscar. Pedí un smoothie de mango. Mango con coco. Bueno, ya comimos. Me compré esto, miren. Añón. Miren esta exposición de los monitos de Sanrio. Voy a tomarme una foto acá. Nos tomamos muchas fotos con Hello Kitty y nos tomamos hartas fotos con los personajes de Sanrio. Y si las quieren ir a escuchar tienen que ir al Instagram. Ahora vamos a mi tienda favorita de maquillaje en Corea, que es Chicor. Mi mamá está enamorada de los platos. Y compró cosas para los gatos. Yo me compré mi champú. Yo uso cierto champú que es de Bath, The Body, not The Bath and Body Works, The Body Shop, que ya se los dije una vez, que es súper bueno para si te sale caspa. Yo ese uso, así que fui y me lo compré. Hola, update de vlog. Y pelo, nuevo look antiguo. He vuelto como a mi pelo clásico. Después de la colorimetría, esto es lo que había que hacer. Ahora con mi mamá vamos a ir a una cafetería bonita que yo siempre les muestro y mi mamá quiere ir hace tiempo. Así que para allá vamos. Madre, ¿cómo vas? Bien, solo a 2 minutos de salida. Ya hemos llegado. Esta es la cafetería a la que mi mamá quería venir desde que llegó a Corea. Me había dicho, ay, la cafetería a la que vas. Así que hemos llegado. Hermosa. Súper hermosa, muy linda. Ya terminamos de tomar té con mi mamá. En realidad no era té, era como un eite. Así que ahora andamos dando vueltas por acá, donde yo vivo, mirando.
No hace tanto calor como otros días, así que está un poco más disfrutable, caminable. De café en café. ¿Té de café? Mi mamá viviendo la cultura coreana al full, porque en Corea se van de café en café. Sí. Por eso hay tantas cafeterías. Y ahora con mi madre vamos a hacer la experiencia Kimchimino, que es andar en barco por el río Nam, que está aquí. Lamentablemente se me olvidó traer repelente de bichos, así que yo que soy muy alérgica. Mi mamá bloqueando. Bueno, chiquillos, eso ha sido el vlog de hoy. La verdad es que son muchos clips saltados, pero es que he estado tratando de disfrutar la visita de mi mamá en Corea lo máximo. Ahora estoy en el gimnasio, por si acaso, por eso se escucha tanto ruido. He tratado de disfrutar al máximo, entonces hemos hecho muchas cosas, salimos a muchos lados y muchas veces se nos olvida bloguear. Estamos como disfrutando harto la compañía la una de la otra. Mi mamá y yo le están teniendo como mucho tiempo de acercarse y de conocerse más. Entonces esos momentos igual son súper buenos y igual está bien, siento yo, dejarlo como en la privacidad y no bloguear todo. Entonces por eso están todos los vlogs saltados. Igual he tratado de bloguear harto, pero como les digo, son como episodios, hicimos esto, así. Así que espero que me entiendan y que igual lo logren disfrutar. Les envío un besito, gracias por ver los videos y después vamos a hacer como un pregunta y respuesta con mi mamá, así que eso también lo vamos a grabar y vamos a contar como más de nuestra experiencia viajando, ¿ya? Besitos, chao, que estén bien, adiós.